¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Para mí, Edith Febles, es un honor siempre poder entrar a sus hogares. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, y ustedes se pueden suscribir en el recuadro superior derecho, ahí en rojo, se pueden suscribir al canal. Muchas gracias a la gente que opina, participa, comparte el contenido. Y obviamente nosotros nos caracterizamos por dar seguimiento a casos puntuales de la sociedad dominicana, tomarle el pulso a esas realidades. Entonces estamos agradecidos por la atención que ustedes nos prestan. Ya cumplimos 3 años de presencia en esta comunidad. Quiero agradecer los mensajes del día de hoy, por supuesto, y algunas personas que formulan sus denuncias y las situaciones que viven a través de nuestras plataformas. Hoy recuperamos un tema que ha estado presente en la sociedad dominicana desde el primer día que se ejecutó ese allanamiento en más de 90 locales, 90 propiedades, incluyendo casas, apartamentos y demás, en la denominada Operación Falcón, nombre que coincide con un caso Falcón en Colombia, donde un sujeto con el mismo apellido fue arrestado en el mes de mayo de este año y se decía que era el mayor proveedor de drogas, específicamente cocaína, entre otros países, citaba a la República Dominicana. De este caso hemos visto muchos aspectos, sobre todo uno de los más preocupantes quizás es la ligazón, la mezcla con partidos políticos hasta llegar al Congreso Nacional. Ayer compartíamos con ustedes lo que dijeron los congresistas que manifestaron su posición al ser cuestionado. Era el mismo día, un poco más tarde, que la Procuraduría General de la República formalizaba una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que designe a un juez especial para conocer del caso Falcón. Son 3 los legisladores inicialmente investigados. Tenemos a Héctor Félix Félix, Héctor Darío Félix Félix, es un viejo diputado, ya tiene varios periodos consecutivos en la Cámara de Diputados por Pedernales. Él dirigía la poderosa Comisión de Contratos por mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Y bueno, primero inicialmente, según el expediente, aparece una conversación telefónica que refiere a la entrega de $1,000,000 a alguien denominado Pirrín. Coincidencia o no, ese es el nombre con el que le llaman, pero quizás su mayor problema en esto, su mayor mezcla en este asunto vino tras ser arrestado en momentos en que conducía al extraditable Morales, de la Cruz Morales, y también a Juan Maldonado, que fue diputado, y Juan Maldonado iba a subirse acompañado de su chofer. Tanto el extraditable de la Cruz Morales como el chofer de Maldonado habían sido procesados en el año 2016 o señalados como responsables del principal alijo de narcóticos en Puerto Rico. Entonces, estas personas eran parte de un operativo y estaban siendo observadas, quizás sin proponérselo o como fuera. Entró al ámbito donde había una investigación, los llevó en su vehículo y en el cruce de guerra lo arrestaron. Eso, por supuesto, después de una persecución. Él dijo que solo dio una bola, que le dio una bola a Maldonado, no citó por qué llevaba al denominado W, que le llaman, que aceptó irse a Estados Unidos, no hizo referencia a él. Y entonces, dijo incluso que estaba dispuesto a ser investigado, que se despojaría el lunes de su inmunidad, posteriormente no lo hizo, y ha dicho que está dispuesto a ir a la justicia tan pronto le llamen, y que esa solicitud para ser interrogado se puede formular a través de la Cámara de Diputados, porque en este momento no tenía ni carro ni teléfono, en virtud de que ambos fueron se quedaron con ellos las personas, el Ministerio Público que estaba haciendo las indagatorias. Entonces no era de extrañar que se pidiera una investigación respecto al rol de Pirrín, porque ya el Ministerio Público lo había advertido, del mismo modo que lo advierte en la medida de coerción con respecto al señor Marmolejos Gil. Marmolejos es un diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Pirrín lo es por el PRD. En el caso de Marmolejos, más joven que Pirrín, es de Santiago.
En las medidas de coerción aparece que tenía un vínculo con el principal imputado ahora prófugo y que habría recibido 9 millones de pesos. Eso le comenta un ayudante a otro en una conversación y dice, yo también le di 550 mil. Estamos hablando de 9.550.000 para el día de las elecciones. Más adelante, en las medidas de coerción, en ese documento que pasa de 200 páginas, cita que hubo una conversación entre él y el señor Polanco, que es el principal imputado, donde de alguna manera se le felicita, le agradece su ayuda, su aporte, y eso ha sido la base que el Ministerio Público tiene. Ignoramos si tendrá otros elementos más allá de estas llamadas para pedir para él también un juez especial. Estas personas están pendientes de ser investigadas. La tercera persona para la que el Ministerio Público está pidiendo que se libere de alguna manera esa posibilidad de investigación por su inmunidad parlamentaria en una jurisdicción especial como le toca es la esposa del señor Juan Morales. La esposa del señor Juan Morales es diputada de la República. Subió como diputada. De hecho, la gente en el Ceibo le conoció como Gray Maldonado. Juan Maldonado, porque Morales es el otro. Juan Maldonado. Juan Maldonado está preso. Juan Maldonado fue diputado en 4 ocasiones seguidas por la provincia del Ceibo. Actualmente era el director de Comunidad Digna. Él era un partícipe miembro del Partido Revolucionario Dominicano, muy entusiasta en su partido. En ese sentido, cuando el partido estaba vinculado, asociado al PLD, también se cruzaban de un lado, o sea, se apoyaban mutuamente. Pero cuando no fue electo, no fue señalado, él se va al Partido Revolucionario Moderno a brindar su apoyo a la candidatura del actual presidente de la República. Entonces resulta designado en Comunidad Digna. Este fue también arrestado, era uno de los que iba en el vehículo, y entonces su esposa se presentó unas semanas como candidata, ganó el proceso electoral, y el Ministerio Público está pidiendo para ella también ese levantamiento, esa designación de juez especial. Van a investigar a 3. El periódico Listín Diario de esta fecha dice que son más los legisladores, no lo sabemos, estaremos muy pendientes, pero este es un caso penoso para los partidos políticos de República Dominicana, sobre todo por lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. La gente sabe que lo que se suda es difícil darlo. La gente, cuando usted en su casa, en su familia, usted trabaja, se juega un SAN, se compra un abanico, sigue jugando SAN, después se compra un aire. Pues sí, y se compró una casita y después se compró otra mejor, se compró una bicicleta, se compró un motor, se compró un carrito. La gente que construye su riqueza de ese modo generalmente es tacaña, no lo da tan fácil, porque el sudor, el dinero, dice el expresidente Pepe Mujica, tiene una frase que es muy singular, dice, el dinero que obtienes con tu trabajo lo que representa es tu vida. O sea, el dinero es vida, porque es tiempo. Si yo estoy trabajando, esas horas son horas que no ejecuto en otras cosas, son horas de mi vida. Tu vida va a durar 80 años, trabajaste 8 años, obtuviste 800 pesos, bueno, pues cambiaste 8 años por 800 pesos, es vida. Entonces, el dinero es la vida de la persona, porque la gente se lo gana trabajando. Eso sí, el dinero es lícito, es muy difícil. Entonces, el sistema electoral dominicano requiere mucho dinero, mucho dinero. Entonces, es una locura, es una locura. Pero también es una locura que la población interprete que para votar tiene que ser que le den. Entonces, la gente decente no anda con el dinero así. Alguien que estudia, que es un maestro, alguien que es un ingeniero, alguien sencillo, no puede. Entonces, tiene que buscar vías de financiamiento. ¿Y dónde las encuentra? O la encuentra en el Estado, porque en el Estado alguien está trabajando, está pegado. En el partido, que a veces se alzan con dinero también, que nadie sabe dónde viene. O en el trabajo, que no es. Todo es muy difícil. Hay que recuperar en este país la cordura respecto al gasto en las campañas electorales, eso es clave. Entonces, bueno, estamos pendientes de eso. Mañana se van a estar conociendo las medidas de coerción de nuevo. Oglenicia va a estar aquí en este programa, Indira Vázquez va a estar desde Santiago, así que tendremos cobertura. Yo voy a la pausa ahora. Cuando regrese, a propósito, tenemos una conversación sobre educación que es tan necesaria, y a ver si la vía de la educación también es un camino, ¿verdad? Todavía que se puede aspirar. ¿Cómo les va a los estudiantes universitarios, por ejemplo? Hacemos este cambio y regresamos de una vez.